EA Sports. It's in the game. El fútbol es emoción, el fútbol es pasión y por eso Paco González y yo ponemos todo lo que llevamos dentro para contárselo. Hola Manolo Lama, hola a todos, bienvenidos a esta narración. Pues por fin ha llegado el día de un nuevo partido del siglo, de una nueva edición de esta rivalidad sin cuartel. ¿Qué esperas del clásico, Paco? Juego no siempre hemos visto en estos partidos, Manolo, hay que reconocerlo, pero un ingrediente sí que no ha faltado nunca, la emoción. Bueno, a ver, Paco, mójate, ¿qué opinas del partido de hoy? No hay puntos en juego, pero es una buena oportunidad para probar cositas nuevas. Con lo que te gustan a ti las probaturas, Manolo. Supongo que los entrenadores van a modificar sus planteamientos habituales. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Van a empezar con el 4-5-1 clásico, intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra. Ahí tienen la alineación del Fútbol Club Barcelona en sus pantallas. La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a las bandas. El Bernabéu es un estadio a la altura del Real Madrid, un campo donde los merengues han vivido noches espectaculares. Bueno, y luego están las salas de trofeos. A este paso van a tener que comprar otro edificio para exponerlos todos, porque casi no les caben. Te esperamos muchísimo de este mano a mano, y es que hablamos de Cristiano Ronaldo frente a Messi. ¿Cómo lo ves a priori, Paco? Ronaldo es muy difícil de marcar, por lo rápido que es con la pelota en el pie. Y Messi es muy bueno y juega en equipo. Como muy pocos. Balón en juego. Juego que toca el Barça. Y ahora Alves. Alves. Bale. Modric. Marcelo. Será córner para el Madrid. Alba.
Chávez aprovecha el regalo y recupera el esférico. James Rodríguez. Atención al ataque. Lo intenta James. Esa parada merece una estatua, amigo. ¡Gol, gol, 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 gol! Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco. La parada fue buenísima, pero mira cómo aprovecha el rebote para lanzar el balón al fondo de la red. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. El resultado favorable al Madrid cuando se reanuda el encuentro. Marcelo. Ahí tenemos a James Rodríguez. Y ahora Iniesta. Cuidadito con eso. Gol, 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 gol. Con este gol se vuelven a meter en el partido. Un gol para cada equipo en el marcador. El Real Madrid debe salir mentalizado al terreno de juego porque le espera un rival de altura. Al menos de un nivel parecido al suyo, Manolo. Así que no se espere en un caminito de rosas. Jordi Alba. Descongestionó el centro del campo abriendo al lateral. Ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez. El balón blandito llega hasta las manos del meta. Cristiano con el cuero. Prueba fortuna. Hay porteros y porteros. Esto es una señora parada. Entrega de cabeza. Benzema. Alves. Y ahora Messi. Rakitic. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Iniesta. Piqué con el esférico. Alves. El centrocampista corta el ataque del rival. Le ha concedido espacio. Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego. Suárez. Luis Suárez. Pepe intenta hacerse con la pelota. James Rodríguez. Y ahora Alves. Le están presionando. Messi con el cuero. Neymar. Balón fácil para el portero. Los jugadores se colocan en el área para defender el córner. Rakitic la manda al área. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Lo intercepta, los aficionados respiran. El Madrid sacará desde el lateral. Modric. Es Modric el que tira. Balón para el portero. Neymar con la pelota.
Busquets. Ya en su primera temporada en la primera división española, Sergi Busquets dio muestras de su buen hacer como centrocampista defensivo. Y eso que llegó directamente desde la tercera división. Rakitic chuta. Han estado a punto de adelantarse en el marcador. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. ¡Fuera! Saque de banda para el Barça. Neymar con la pelota. Ha puesto fin a cualquier ataque. Cristiano Ronaldo. Y ahora Alves. Busquets con el balón. ¿Cuánto de prolongación, Antonio? Según el cuarto árbitro, van a ser 2 minutos más. Mascherano. Marcelo. Tabla. Y el balón vuelve a rodar, mientras algunos aficionados, y tú siéntate, hombre, ahí en el Bernabéu para ver la segunda mitad. Sigue avanzando en una jugada individual. Benzema. Marcelo. Ataca el balón con una guadaña. Y ahora Iniesta. Jordi Alba. Entrega a su compañero. Alba. Pierden el cuero. Eso les pasa por marear tanto la perdiz. Marcelo con el balón. Cristiano con el cuero. Benzema. El jefecito con la pelota. Messi con el cuero. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Neymar con la pelota. Mira, es muy difícil, Paco, que yo me muerda la lengua. Por eso quiero que tú hables claro. Opina sobre Messi en los primeros 45 minutos. Ha marcado el gol del empate y eso le tiene que haber dado mucha moral de cara al segundo tiempo. Carvajal. Marcelo con el balón. Kroos. James Rodríguez. Ahí recibe el apoyo. Chuta puerta. ¿Para dónde el portero? Por lo menos con el empate no hay nada decidido aún. Córner para el Madrid. Suárez. Fuera de banda. Posesión para el Barça. Iniesta con la pelota. Ahí tenemos a James Rodríguez. Atención que... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la ha parado! Esta gran parada evita que se deshaga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. Saque de esquina para los madridistas. Me
Benzema controla el cuero. Un saque de esquina peligrosísimo, pero el disparo no ha encontrado su objetivo, González. La intención era muy buena, Manolo, pero les ha faltado un poco. La próxima vez será. Piqué con el esférico. Rakitic. Iniesta. Messi. Marcelo con el balón. Cristiano Ronaldo. Cuidado que el Madrid puede crear peligro. La defensa ha hecho muy bien su trabajo. Parece que va a haber cambio en el equipo visitante y el colegiado está esperando a que se detenga el juego para que se produzca el relevo. Rakitic. Puede pasar. Suárez. No pinta nada mal. Este tipo de tantos son de los que te ponen la piel de gallina. Menudo subidón, subidón. Vamos a verlo bien, porque eso que ha hecho no es nada fácil. Me ha parecido a mí un golazo de Paco. La levanta lo justo para superar al portero sin que saliera por encima de la portería. Estoy contigo, Manolo, un golazo. Es el Real Madrid quien pierde en estos momentos. La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto el árbitro toque su silbato. ¡Qué gran intento! El balón acaba en las manos del portero. El Madrid recupera y empieza a jugar. Kroos. Está en disposición de disparo. Sergio Ramos con la pelota. ¡Chuta el bicho! Piqué no quiere complicaciones. Con la pelota. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Alba. Jordi Alba. 5 minutitos para que esto termine. Este equipo está bastante preciso en el pase, Paco. Así es, Manolo. Y eso se acaba notando, ¿eh? Kroos. Bale con el balón. Y ahora Iniesta. Le ha concedido espacio. ¡Qué rápido ejecutó! ¡Ay, Suárez no ha marcado! Solo le ha faltado rematar la jugada final. Carvajal. El centrocampista corta el ataque del rival. Rafinha. ¿Cuánto de prolongación, Antonio? Según el cuarto árbitro, van a ser 2 minutos más. El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte. Alba. La idea estaba bien, pero el defensa es anticipado. El árbitro señala el final del partido, que termina con 2-1. Mira, esto que te digo, Paco.